Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a hacer una review de un 70-200 de Canon. Es un 2.8 estabilizado. La verdad es que pesa mucho. Pero bueno, empezamos por la estética. Es un objetivo grande, muy grande, con una muy buena lente. Ya os digo, es una muy buena entrada de luz, 2.8. Como vemos, no es de los que se estira, es una serie L, pero bueno, el peso pesa mucho. Cuando digo mucho, pesa mucho. Vale, pesa 1,3 kilos, casi 1,5 kilos, más la cámara otro medio kilo, ya se nos va a los 2 kilos. Y si tenemos que hacer una sesión de fotos de 1 hora, pues al día siguiente vamos a tener unas cuantas agujetas. Lo bueno es que nos trae una funda, ¿vale? Donde lo podemos guardar para que no se nos golpee. Y nada, voy a hacer una serie de fotografías y de vídeos para que veáis la rapidez de enfoque que tiene y podáis ver la calidez que tiene. Es un objetivo que ronda más o menos los 1000 euros de nuevo. De segunda mano podremos encontrarlo en 700 euros. Ya os digo, es el 2.8, el 4. El de focal 4 me parece que son cerca de los 500-400 euros. Y nada, lo voy a montar y juzgáis por vosotros. Bueno, ya tenemos montado el 70-200 en la cámara y vamos a hacer un par de pruebas de enfoque, ¿vale? Esto es en 70 y esto sería en 200. Las enfocamos. Y enfocamos. Como veis, es un objetivo muy rápido, muy silencioso y la verdad es que tiene unos contrastes muy buenos. Vamos a enfocar ahora al exterior, a paisaje, y veremos la diferencia. Bueno, estamos ahora con paisaje. Vamos a enfocar y desenfocar. Vamos a ver qué velocidad y demás. En 70, desenfocamos. Y en 200, desenfocamos. Vale. Voy a sacar unas cuantas fotos para que veamos lo que es la calidad de fotografía. Bueno, ya habéis visto los vídeos, la rapidez de enfoque y las fotografías, y el valor que le doy yo es un muy bueno. O sea, es un objetivo que no cualquier persona se puede comprar porque, bueno, no es económico, la verdad, pero que recomiendo, la verdad es que recomiendo tener. Si podemos tenerlo, lo recomiendo. Un detalle a tener en cuenta es este anillo que veis, que tiene alrededor, que es para montar el objetivo en los trípodes, ya que el objetivo pesa mucho más que la cámara. Si colocáramos la cámara en el objetivo, nos tiraría demasiado de la cámara para abajo y nos la terminaría estropeando, por lo que se montan siempre los objetivos grandes en los trípodes. Por el resto, nada más que deciros. Espero que os haya servido de ayuda y que os suscribáis a mi canal. Un saludo.